Después de un largo tiempo de estar callado, presentamos una gran cantidad de información acerca de la tan esperada precuela de La Huérfana. Más vale que estén en un lugar cómodo, pues este video será bastante entretenido en presentar muchas cosas acerca de la película. Sin más que decir, que venga la info. Bueno, algunos estarían confusos sobre qué se ha revelado y qué no. No se preocupen, les daré un resumen rápido de lo que ya habíamos mencionado acerca de esta película. La nueva entrega de La Huérfana consiste en que será una precuela de la película original, la cual tratará acerca de que Lena Klamer organizará un escape brillante de un centro psiquiátrico ruso y viajará a Estados Unidos al hacerse pasar por la hija desaparecida de una familia acomodada. Pero la nueva vida de Esther viene con una complicación inesperada y la enfrentará contra una madre que protegerá a su familia a toda costa. La película lleva por título Orphan Primera Muerte. Película que estará dirigida por William Brent-Bell, quien fue el encargado de la dirección de las películas de Brahms, de 2016 y 2020. Además de esto, habíamos confirmado que Isabel Furman, la actriz quien interpretó a Esther en la película original, regresaría en esta precuela para volver a interpretar el personaje de Esther. Todo lo que acabas de escuchar, fue la info ya revelada hace meses. Lo que vendrá a partir de aquí y ahora, es la nueva información acerca de la película. Hago aclaración de estos puntos, para evitar posibles confusiones por parte de ustedes. Bien, lo primero que mencionaremos acerca de la película, sería el elenco de esta. Ya que oficialmente nos presentaron a las actrices y actores quienes participarán en esta precuela. Normalmente los mencionaría como lo he hecho con los actores de la serie de Chucky, pero debido a que la lista es bastante larga, solo mencionaré el nombre de los actores, y el nombre de sus respectivos personajes. Ya será cosa de cada quien si los conocen o no. Entonces, demos inicio a esta lista. Iniciamos con Julia Stiles, la protagonista de la película, quien interpretará a Katie Mawerova. Isabel Furman, como Lena Klamer, Esther. Rosif Sedeland, como Richard Mawerova. Hiro Kanagawa, como Tonan. Madeu Finland, como Gunnar Mawerova. Stephanie Sai, como auxiliar de vuelo. Jade Mitchell, como Madison. Samantha Walkes, como doctora Segar. Erika Davale, como asistente. Sharon Bajer, como Gertrudy, dama de sociedad. Lauren Cochrane, como oficial Leay. Alicia Johnston, como Karen. Parker Botchuk, como adolescente de fiesta. Andrea del Campo, como Betsy. Kristen Sawatsky, como Federica. Kennedy Ruin, como joven Esther. Dennis Scullard, como hombre parado de manos. Bradley Sawatsky, como oficial Kuznetsov. Sara Luby, como Claire, recepcionista. Alec Carlos, como Mike. Wendolyn Collins, como Anna Troyev. Morgan Easton Fitzgerald, como joven Esther. Sadie Lee, también como joven Esther. Y Liam Stuart Canigan, como amigo. Para dar un resumen respecto a ellos, el elenco es bueno, tiene algunas caras reconocidas y otras caras nuevas. Por lo que podría manejarse bien, si el director da un buen desempeño. Para dar mención de otra persona, en este caso, el compositor, Brett Dektar, será el que creará la banda sonora de la película. Lo reconocerías por haber compuesto la banda sonora de la película de Brahms The Boy 2. Siendo sincero, Brett puede traernos una buena sinfonía, pues la de Brahms no está nada mal. Ahora, hablaremos acerca de las múltiples fotografías que han mostrado al paso del tiempo. Y para dar inicio, tenemos lo que sería un póster oficial, en el se muestra el rostro de Esther con un filtro que lo duplica con colores, lo que representa bastante bien el filtro de colores que apareció en la película original. La siguiente foto, muestra uno de los escenarios que veríamos en la película, y como podemos ver, las filmaciones ocurrieron durante invierno, debido a la inmensa cantidad de nieve que aparece. La casa que vemos, podría ser el hogar al que Esther viviría, y con la familia que se enfrentaría. De hecho, tendría vecindario dicha casa, por lo que muestran en esta foto. Otro escenario que presentaría la película, sería el exterior, tal como muestran en esta foto, que curiosamente, comparte cosas de la película original. Durante la mención de los personajes, hablé de que una, sería una asistente de vuelo. Pues bien, tenemos una foto acerca del avión que utilizaran para la película. Según la producción, aplicaran un método clásico para las escenas de Esther.
el cual consiste en que utilizaran a una doble infantil para algunas de sus escenas. Esto sí sería verdad, pues varias fotos presentan a la pequeña actriz Kennedy, junto con Isabel y con su respectivo vestuario. Desconozco la edad de la pequeña, pero dado a que apenas le están saliendo dientes fuertes, y su estatura vista en esta foto, asumiría que tiene la edad aproximada de 8 años más o menos. Mencionando otra cosa de esta misma foto, al parecer volveremos a tener una escena donde Esther se ponga a pintar algo, y pueda atraer a la gente como lo hizo en la primera película. Sin embargo, parece que no todas las escenas serán en mundo abierto, pues en este video GIF, muestran cómo realizaron una toma dentro de un auto y la pantalla verde detrás de él. Al parecer, en esta película vamos a tener muchos lugares de trama, pues tenemos una cantidad de fotos de detrás de cámaras, donde podemos ver distintos lugares que se enfocaría la trama. Supongo que donde la trama tendrá más presencia, sería en el Instituto SAME, el hospital psiquiátrico, esto debido a que también, tenemos muchas fotos detrás de cámara, donde aparece dicho edificio, tanto por fuera, como por dentro. Una de las fotos que más destaca dicho lugar, sería una que mostré hace tiempo, donde aparece una mujer, y al fondo se encuentra Esther, junto a un piano negro. Posiblemente haciendo referencia a la película original. Otra foto que interesó, fue donde aparece un teléfono antiguo, y en el piso está una gran cantidad de sangre, por lo que, spoiler de muerte ha aparecido. La actriz Julia Stiles, le hicieron una entrevista hace un tiempo. Lo que llamó, y por mucho la atención de todos, es que ella se burló, de un supuesto, y sorprendente giro de terror, que presenciaríamos en la película. No sé ustedes, pero tras haber escuchado eso, y de que en varias fotos aparece esta pintura sobre la doble de Isabel, siento que no es solo una simple doble, y algo está involucrada en la trama. Lo siguiente a mencionar, sería de que la película ya tuvo una clasificación por parte de la producción, y resultó que la película está clasificada como R. Es decir, que solo estaría disponible para adultos, debido al contenido morboso que este podría presentar. Algo común, si tomamos en cuenta en cómo algunos hicieron un escándalo con la película original. Una de las cosas que les ha importado a los fans, o por qué no, la más importante de esta película, sería el aspecto de Esther en esta entrega, ya que como regresaría Isabel Furman, todos nos quedamos pensando en cómo podrían presentar a la actriz adulta como la pequeña niña que tuvimos en 2009. Bueno, tenemos dos fotos respecto a eso. La primera ya la había mostrado hace 8 meses, donde nos filtraron el aspecto de Esther, con unas cuantas cicatrices en su rostro. Y como podemos ver, el maquillaje parece muy bueno, debido a que conserva la apariencia que vimos en la primera película. La segunda foto, y de hecho es la más reciente, ha generado mucha controversia por parte de los fans, provocando un debate acerca del aspecto de Esther. Algunos dicen que el aspecto está bien, y otros dicen que debido a la edad no le quedó muy bien. En fin, los que han querido ver a Esther, he aquí cómo luce para esta nueva entrega. En lo personal, su aspecto me parece decente. Está claro que no luce como en la primera película, pero al menos le pusieron un maquillaje adecuado para hacerla lucir lo más parecido a lo que tuvimos anteriormente. Si no fuera por un youtuber, no me habría dado cuenta, pero al ver a Esther mucho se les hará familiar su aspecto con otro personaje, que curiosamente, fue una actriz adulta que interpretó a una niña. ¿Saben a quién me refiero? ¿No? Bueno, entonces muéranse de la risa. Por si el maquillaje no bastara, también habían mencionado la producción, que tomarían ángulos de cámara inteligentes, para que la edad de Isabel no se notara a la ligera. Y vaya que no mienten, gracias a esta foto, donde técnicamente no se le nota para nada el maquillaje. Además, para demostrar que la película sí va dirigida a un público adulto, en esta imagen Esther dice algo, y solo lo traduciré porque sí suena feo. Y para concluir este video informativo, hablaremos de otra cosa que está generando grandes confusiones a los fans. Se trata del lanzamiento oficial de la película, y del tráiler oficial. Según muchas fuentes informativas, la película sería estrenada en otoño de este año. Cosa que tiene sentido, debido a que ya se mostró el rostro de Esther. Mientras que el mismo director de la película, comenta que el tráiler oficial, saldría hasta octubre. Lo que genera mucha más confusión, es que según varias páginas de películas, mencionan que esta película, ya está completada. Literalmente ya está lista para lanzarse,
Pero debido a lo anterior dicho, no sabemos con exactitud cuándo saldrá en realidad esta película, ni el tráiler oficial. Pongamos de ejemplo a la secuela de Hocus Pocus. La película saldrá este 30 de septiembre, casi en octubre, y apenas lanzaron el teaser tráiler. Si Orphan se estrenara en octubre, obligatoriamente este julio, ya deben mostrar aunque sea un teaser tráiler. Si el tráiler se estrenara en octubre, entonces la película tendría lanzamiento hasta el 2023, debido a que tienen que pasar 3 meses de publicidad, para su estreno oficial. ¿Ustedes qué opinan respecto a esto? Por el momento esto ha sido toda la nueva info resumida, acerca de la precuela de Esther. Si el video te gustó y quieres saber más sobre Chucky y Esther, por favor, asegúrate de activar la campana de notificaciones, para que no te pierdas de lo que está por venir. Sin más que decir, AndyMaster1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Subscribe, dammit. I'll be back. I always come back, and so should you, you moron.